Empresas como Marbilla, con 50 años de historia y servicio, o personajes como Alberto Montoya Puyana, destacado como empresario político y visionario, hacen parte del grupo de los galardonados en la noche de los mejores. Estoy profundamente reconocido con Fenalco porque este reconocimiento que me ha hecho, pues de verdad me llega al alma, es algo que me impulsa pues todavía más para continuar sirviéndole a Santander. Ese premio a la santanderianidad me llega de verdad, pero muy profundo al alma, y con ello quiero seguir trabajándole a nuestro departamento, a nuestro país. Es un reconocimiento al mérito comercial por la labor que se ha hecho durante estos 50 años, labor que iniciaron Jairo y Adelina, aunque el día de hoy no nos acompañan. Pero la idea es continuar por otros 50 años más. Y estamos ya esperando que entre la tercera generación, porque nosotros somos la segunda generación. Y ya estamos en ese proceso. Ya habíamos hecho alguna transformación en el año 2005, cuando transformamos la sociedad e incluimos junta directiva. La templanza de la mujer y la juventud santandereanas también fueron reconocidas en el tradicional evento anual de Fenalco, a la hora de buscar los líderes en el campo del emprendimiento y los méritos para alcanzar la excelencia. Llevo 20 años a cargo de Joya Pavón SAS. Es una empresa que se preocupa mucho por la gente, se preocupa mucho por el servicio, porque siempre nuestro cliente esté contento. A mí personalmente me encanta mucho el manejo personal. Yo siento que hemos dejado huella siempre con la gente que ha trabajado con nosotros como con los clientes. Quiero de verdad agradecer y de verdad que estoy muy, muy, muy contento con Fenalco de poder darme este premio y de reconocer el trabajo que he podido lograr aquí en mi tierra, en Bucaramanga, Santander. Inclusive pues me halaga mucho de que ellos hayan visto mi esfuerzo y de verdad que esta noche estoy muy, muy, muy feliz y qué rico poder compartir con todos aquí, con gente empresaria, y así me dan muchísimas más ganas de poder seguir adelante y seguir mis proyectos, que en verdad que yo le apuesto por un mejor Santander y para un futuro. También fueron exaltados empresarios que han sobresalido por su espíritu de lealtad con el gremio, como es el caso de Molino San Miguel. Un reconocimiento que nace de la fundación de la empresa por parte de mi padre. En realidad él fue el fundador, infortunadamente murió hace 10 años, y pues gracias a Dios nos dejó el legado de la laboriosidad, la honestidad, el tesón de los santandereanos, y hoy en día, a partir de hace 2 años, logramos establecer la empresa en Santa Marta con innovación y tecnología de punta, y nos volvimos una empresa nacional, gracias a Dios. Obtuvimos el premio y los Molinos pues nos dieron una satisfacción muy grande, que le agradecemos porque nos manifestaron pues que hay gente que se aprecia y nos colabora, pues porque hemos luchado mucho, empezamos luchando mucho para hacer esta empresa, y hoy por hoy, gracias a Dios, ya se pudo conformar algo bien bueno. Más que un homenaje a su labor, Fenalco busca con estos galardones reconocer el trabajo que desarrollan estos líderes que convirtieron sus sueños en realidades.